to another good, good morning. Time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase. This I know. Yeah, I'm going for the ride, and find myself, I am alive, and I soar. Still I run towards the wind, and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all alone. Hola, soy Isaías Fuentes y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en el Mirador Suchiate con esta hermosa vista. La tarea de hoy es visitar varios lugares de este tipo, así de naturaleza, así que acompáñanos. Estamos en el ejido de Chiquihuite, estamos a medio camino, vamos rumbo a unas cascadas y como se darán cuenta el camino es un poco difícil. Nuestro guía se quedó atrás, estamos esperando a nuestros compañeros, pero Sebas y yo vamos a seguir adelante. Después de una travesía, por fin llegamos a las cascadas que están aquí atrás de mí. Fue un camino difícil, más porque yo tenía el estabilizador en mano. Las personas que vienen con nosotros nos explicaron que somos las primeras personas que vienen hasta acá a documentar. Y eso es algo que me pone muy, muy feliz, haber hecho algo por primera vez en mi estado. Además de que pudimos sacar unas bonitas fotos y también tuvimos la oportunidad de volar el dron. Entonces esperamos que sea igual de espectacular como se ve en persona. Ya vamos de regreso, como se darán cuenta son subidas y bajadas. La recomendación de siempre es del calzado, tienen que tener un buen tipo de calzado para poder hacer esto un poco más fácil. Yo siempre he dicho que es más difícil regresar que ir, porque obviamente ya venimos muy cansados. También de preferencia si pueden venir con un poquito de condición física, ya nos recuperamos un poquito más. Fue una experiencia muy padre. Como les comentaba hace rato, este lugar, según las personas con las que venimos, somos las primeras en documentarlo. Quizá no en venir, pero sí en documentarlo. Entonces, me siento como cuando apadrinas algo. La caminata sí es un poco complicada, tampoco es tan extrema. Lo que pasa es que nosotros tratamos de aprovechar todo el día, tratamos de hacer las cosas rápido, vamos a varios lugares. Entonces es que pues de alguna manera nos cansamos un poquito más, pero si solo vienen un día en específico a visitar esto, creo que no sería tan difícil como parece que es para nosotros ahora. Pero pese a todo, vale totalmente la pena venir. Hay dos cascadas por esta zona. Una, por desgracia, no tenía tanta agua y era más grande. La otra era esta, que está un poquito más chiquita, pero pues tenía un buen caudal de agua. Y ahora no sabemos dónde estoy, no sé para dónde voy. ¡Sebas!
Ah. Coño. ¿Dónde doblaste? Mi nombre es Hermelindo González. Soy originario de este ejido Córdoba del Matasano, del municipio de Benito Juárez. Yo hablo mi lengua desde mi infancia, desde niño. Buen vito criol, hasta está Hermelindo González, de Tanam de Hatze, de Tanam de Chalachte. Pues soy de esta comunidad y siempre he venido hablando mi lengua. Yo me dediqué a conservar lo que es la lengua. Me gustó cantar en lengua desde mi infancia. Me gustó hablar con las personas adultas sobre la lengua. Y me gustó preguntar muchas cosas a los ancianos. Y la verdad tengo muchos recuerdos de muchos, más que nada a los fundadores de este ejido, quienes me transmitieron su historia, sus conocimientos, y que los guardo todavía. Aproximadamente en los 90 fue donde ya empezamos a reunirnos con unos compañeros porque pues ya casi la lengua pues nadie lo hablaba, aunque ellos hablaban la lengua, pero les daba pena, les daba vergüenza, porque bueno, por una parte pues a veces la gente tiene miedo y tiene vergüenza hablar, porque hubo una época donde les prohibieron completamente hablar la lengua. Hubo un racismo en contra de ellos y por esa razón, ¿verdad?, fueron llamados indios, ¿no? Porque la palabra, para mí, indios o indígenas es algo discriminatorio, ¿no? Porque, pues podemos entender que son ignorantes y bueno. Pero, para mí es un orgullo porque lo conservé. Y aparte de eso, también estamos motivando a los niños, enseñándoles de que no solamente también nos abocamos en la palabra, tenemos que pensar en la cuestión de las tradiciones que tenían los abuelos. En el caso, se terminó el respeto a la madre tierra. Por ejemplo, cuando se terminaba una cosecha de maíz, o sea, se levantaba el maíz y el frijol, se hacía una pequeña ceremonia donde se le daba pues un regalo a la madre tierra, ¿no? Se sacrificaban las gallinas y se derramaba la sangre y se hacía un convivio entre los familiares. Esto era para agradecer a la madre tierra porque ya se había levantado el maíz, el frijol y bueno. Y como eso, hay muchas otras tradiciones que... Entonces estamos tratando de recuperarlo, quizás no practicarlo, porque ya muchos se adaptaron a la vida que llevamos. Ya sería difícil la que se vuelva a practicar, pero cuando menos los jóvenes conocer. Y agradezco al gobernador del estado que me dio el reconocimiento y gané el primer lugar como tesoros humanos vivos y me dieron el reconocimiento y eso pues eso me motiva más a seguir adelante, a seguir escribiendo y seguir enseñando a los jóvenes. Esa es mi misión y mientras Dios me tenga en vida seguiremos enseñando y motivando también a muchos jóvenes a que practiquen las danzas. Hay muchas danzas que están por recuperar también. Hay unos compañeros que ya tienen la danza del jaguar, la danza del jaguar, el rey quiché, aunque esto es parte de Guatemala, ¿no? Pero hay otras danzas de aquí, de la región, pero hay que trabajar un poco para poderlos agrupar a los jóvenes y animarlos para que ya se practica la danza y la música.
Así es. Y yo siempre digo que la lengua es mi identidad, es una identidad. ¿Cómo debemos reconocer que no solo aquí en esta región? Muchos dicen que si yo hablo mi lengua, soy de Guatemala. No, porque la lengua mam tiene más de 3.500 años que ha permanecido en la región del Soconusco. Animo pues a los jóvenes y señoritas que si quieren aprender, pues aquí los invito y yo doy clases y cuando gustan son bienvenidos a esta casa que es casa de ustedes. Los que quieran aprender, pues cuye cuye kuschaye salu az halut haye ate haloha y kosnak santo kyol katgane ye yoline tokyol unche chuye kalane ye salu antin we tun koyolin tun kosnak sa tun ban tsivana te tokyol az de tan tokyol kuchman tokyol biish unche chuye kalane ye yakila ye y chonte chakile yema in ke hachinteye kape atuyeto be atuyeto tkhaya atuyeto ta kuna kamatkeya halu kenshi cento kyol ibinshi cento koyolin cento yolin te knan ukshi chonte chakile ye. Agradezco a todos los jóvenes señores y hermanos quienes hablen la lengua. Que no se avergüencen, hablemos, enseñemos, hablemos en la casa, enseñemos a los hijos. Agradezco a ustedes especialmente que se prestaron en llegar a esta casita y espero que no sea la primera. Siempre tendrán un amigo. Así que gracias, chonte chaquila ella. Y ya llegamos al final del día. Fue un día bastante productivo. Desde la mañana ya nos estaba esperando un grupo de amigos para dar un tour en cuatrimotos. A mí me tocó manejar de ida y la primera parada que hicimos fue el Mirador Suchiate, que tenía una vista espectacular. Obviamente aprovechamos para hacer unas buenas tomitas en dron y también para hacer unas buenas tomas con la cámara y el estabilizador. De ahí nos fuimos, o sea, seguimos ruta para ir a Chiquihuite. Y hagan de cuenta que de ida al lado izquierdo o de regreso del lado derecho nos quedaba una vista del paisaje también muy impresionante, porque era como que en la orilla de un cerro en el que íbamos. Entonces todo el lado izquierdo, en este caso de ida, se podía apreciar las montañas y todo así despejado y se veía súper impresionante, super padre. Y hacer todo ese recorrido en cuatrimoto, la verdad, vale mucho la pena. Hay pedazos de terracería, pedazos pavimentados, hay varias curvas. La verdad es entretenido y aparte te da un poco de adrenalina, la velocidad y todo eso. Al llegar a Chiquihuite, una persona nos ayudó siendo guía y nos llevó a unas cascadas. Lo que esta persona nos comentó es que al parecer nadie había ido a esas cascadas, o por lo menos nadie las había documentado. Entonces, en nuestro espíritu de aventureros, nos sentimos como que súper bien de ser las primeras personas que van a enseñar esto, y la verdad es como que un honor y me hace muy feliz. Ahí también pudimos hacer unas tomas en dron y también obviamente pudimos sacar unas fotos muy padres en la cascada, en las cascadas, porque eran dos. Una no tenía tanto flujo de agua, entonces era impresionante de verla en persona, pero en la foto no lucía tanto. Y la otra, la segunda, sí tenía a pesar de ser más chiquita, tenía un flujo más grande de agua, lo que en foto hacía parecerla más impresionante. Habían unas aguas termales, pero por desgracia, por estas fechas han habido deslavamientos y derrumbes, entonces varias piedras cubrieron esas aguas termales. Entonces, por desgracia, nos perdimos esa experiencia de poder documentar aguas termales. Ya por último, después de toda esa gran travesía, porque fue una gran travesía, tuvimos que caminar como media hora, 40 minutos para llegar
a la cascada. Ya cuando regresamos aquí al centro de Unión Juárez, tuvimos la oportunidad de entrevistar a una persona que hace un gran labor social, a don Hermelindo, que hace poco fue reconocido por el gobierno del estado por preservar la cultura aquí en Chiapas, porque es una persona que está preservando la lengua del MAP. Lo declararon como patrimonio viviente debido a la contribución que él está haciendo con esta lengua. Y tuvimos la oportunidad de charlar con él, de que nos contara un poco acerca de su historia, del cómo fue que aprendió esta lengua y del motivo que él tiene para seguirla difundiendo. Él nos contó que uno de sus objetivos de vida es que se siga preservando la lengua porque le da identidad, le recuerda a sus antepasados, y no solo es la lengua, porque aparte de la lengua MAM que él está tratando de difundir y de enseñar, porque da clases gratis en su casa los sábados y domingos, si no mal recuerdo, él también está tratando de preservar y de volver a traer a estas nuevas generaciones tanto como la lengua del MAM, la cultura de los antepasados, ya sea de juegos, de gastronomía, de medicina. Entonces fue una persona bastante grata de conocer, bastante interesante, y esperemos que se le siga dando la difusión que merece, porque la labor que está haciendo vale mucho la pena que la conozcan más personas. Y bueno, mañana nos tocan otras aventuras más, vamos a conocer otros paisajes, vamos a platicar con otras personas también muy interesantes, vamos a ver una actividad bastante interesante que ahí la dejo como sorpresa para el siguiente video. Así que nos vemos.